Continuidad de la temporada de ruta en la provincia de San Juan. Recordamos que en el día de hoy se disputó la segunda etapa del Giro del Sol. Todo con final largada en el referencial kilómetro cero de la provincia de San Juan, frente a la Catedral, en la Plaza 25. Y terminábamos en el departamento 9 de julio. Tenemos las mejores imágenes, los mejores registros para el día de hoy. Federico Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice Fabián? Excelente, excelente. Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. Una clásica dentro de otra, se podría decir. Y en 8 días. Sí, sí. La difunta Correa, dentro del Giro del Sol, que de hace unos años también ya se ha transformado en una clásica del calendario ruta. Con epicentro en el mismo departamento en 8 días, porque bueno, no, 7 días. Porque el domingo fue la doble difunta Correa, sí. Y hoy día, en esta oportunidad, la segunda etapa del Giro del Sol en el departamento 9 de julio. Vamos a ir compartiendo imágenes porque tenemos las mejores imágenes para el día de hoy con respecto a la etapa del Giro del Sol que se ponía en marcha en el departamento capital, frente a lo que es la Catedral, frente a la Plaza 25 por calle Mendoza, los chicos que se empezaban a poner todo lo que es este glamour que les da para poder apalear el tema de la alta temperatura en la provincia de San Juan, que arrancábamos con alta temperatura, Federico. Sí, sí, cerca, no tanto, no llegó a los 40 grados, pero anduvo por ahí, ¿no? Aunque al sol seguramente esa temperatura se vio superada. 145 ciclistas eran los que clasificaron ayer en la primera etapa y que estaban en condiciones de largar en la jornada de hoy, la segunda etapa de la edición 17 del Giro del Sol. Finalmente fue Marcos Méndez, el líder de la Sub-23. Claro, exactamente. Marcos Méndez en la Sub-23, sí. Nicolás Naranjo, el líder en la categoría, en la general, obviamente, y en la montaña Ricardo Daniel Escuela. Tres ciclistas de tres equipos diferentes y nos poníamos en marcha en tren controlado, el giro tradicional a la Plaza 25, con los 145 pedaleros, porque al finalizar en el día de hoy no terminaron todos. Hubo un par de docenas, me parece, de baja. Sí, sí. Lo que pasa es que es una etapa muy, pero muy complicada. Sí. Principalmente por la temperatura, por la altimetría y por lo rápido que se va en la provincia de San Juan, Federico. Sí, sí, lo repetimos una vez todos los programas, ¿no? Porque es así, es una constante. Los promedios superan largamente, los 40, 45 generalmente también. Bueno, hoy se estuvo bastante cerca de esa media, teniendo en cuenta que es un terreno difícil ir y volver a la difunta Correa. Un saludo muy especial porque sé que están viéndonos el programa, me prometió que iba a haber el programa Néstor Nicolás, para Mateo Nicolás, para Carito y la esposa de Néstor es Elena. Para Elena también, sí, que sí. Están viendo el programa nuestros compañeros de trabajos en Radio La Voz. Seguramente festejando todavía el cumpleaños. Todavía festejando el cumpleaños. Que ayer, las obras de... ayer llegó al, sí, al medio sí. Central, ¿no? Ayer sí. Llegó a los 50. Bueno, hay un antes y un después de los 50, dicen, ¿no? Ahí están. Estamos subiendo lo que es el puente de acceso este y avenida de circunvalación en la cola del pelotón, como es una habitual del Willy Lucero con Juan Pablo Dotto, socios en su negocio particular. Un poco más adelante Nazareno Magno Prado, lo veíamos Alejandro Borrajo y empezábamos a buscar lo que es la zona de puesta en marcha en calle Gorriti. Acá ya estaba la competencia en marcha, dejamos el letargo del tren controlado y buscábamos el ritmo de competencia por acceso este, buscando ruta nacional número 20 y muy cerca en el Caico la primer pasada especial. La primera emoción de la tarde iba a ser allí a los 15 kilómetros, ¿no? Cuando lleguemos ahí a la calle Zapata, que se llama ahora. Que bueno, todos la conocen. Esquina de Caico. Como, sí, Caico. Esquina de Caico. Ramón Aguirre, el indio Pablo Brum, van apareciendo y ya estamos por ruta nacional número 20. Dejamos atrás lo que es el monumento al gaucho y cuando vuelvo a insistir y les voy contando a aquellos que se prenden de último momento. Cuando el pelotón se estira de esta manera,
es porque se viaja pero muy rápido. Así que bueno, recién nos llamaban porque se había perdido la bicicleta de César Fiori, ciclista del equipo El Yello, el Team Yello, candidato a, o precandidato a intendente del departamento de Rawson, y automáticamente se lo olvidaron en el departamento de Julio. Cargaron todas las bicis, son 8, cargaron 7. Y apareció un alma buena, llamó a la policía, que una señora había encontrado la bicicleta afirmada en uno de los árboles de la plaza. Y ya, recién me llaman para decir que estaba ya la bicicleta nuevamente en el poder de César Fiori. Ya hace muy bien en destacarlo. Cuando viene la primer meta intermedia, pasada especial en el Caico, gana José Zavala, profe. Segundo Martín González, Zavala terminó ganando esa pasada especial que no reparte puntos, sino algunos pesos que no vienen nada mal. Tengo entendido que es, puede ser 500 y 300, puede ser. Sí, las de hoy eran de 500 y 300 pesos. Y nos vamos acercando a lo que es el departamento del Este, en el departamento de Caucete, por Ruta 20, pasamos el puente. No, todavía no pasamos el puente. No. Dejamos atrás el Caico y se viajaba muy rápido. Eran constantes los ataques de los distintos equipos en busca de tratar de disgregar el pelotón mayoritario. Un saludo también especial a Ricardo Javier, que hoy día nos hidrató por demás. Ricardo Javier, mi hermano, Ricardo Javier Seguín, presidente de la Fundación Vamos Más Allá y de Ciclismo Rural, que están preparando la temporada a partir de febrero de las Ruedas Gordas en la provincia de San Juan. Acá estamos viendo cómo se estira el grupo mayoritario, las distintas camisetas que van tomando protagonismo para lo que es a la hora de dividir el grupo mayoritario. Las camisetas siempre se distinguen por los colores, rosas con negro, la del Team Sania de Río Negro, las naranjas con negro de Transporte Puerta de Cuyo y Sindicato del Plástico, los rojos con amarillo de la agrupación Virgen de Fátima, celeste en degradé con azul, los municipales de Pocito, por nombrarle los naranjas completo con algo de negro, el equipo KTM de Buenos Aires, los color violeta con negro, los de el equipo de Godoy Cruz de la provincia de Mendoza. Y obviamente el inconfundible color de los bichos verdes de la ruta, emulando y tomando ese mote de ese momento que tuvo el equipo de los bichos verdes de GEA. Aquel recordado equipo con Aurelio Femenía, con Gringo Roberto Ángel Bernal. Ahora los bichos verdes de la ruta son los del Sindicato Empleados Públicos de la provincia de San Juan, cuando recién veíamos en imágenes al caníbal Cristian Romero. Estamos pasando el puente del río San Juan, que en algún momento trajo agua. Y hablando de agua, ahí están la gente del Sindicato Argentino de la Televisión con Facundo Crisafulli y su papá poniéndole unas botellas de agua para poder hidratar y amainar un poco la alta temperatura, Federico. Ahora sí, en el departamento de Caucete, después de haber cruzado el puente que divide justamente al departamento del Este con el otro, del Este también, como es el 9 de julio, buscando calle La Plata, que va a ser la última intersección importante antes de entrar a la ciudad de las Diagonales, que en realidad no se ingresa, sino se va por el costado buscando ya así el paraje de Vallecito. Bueno, ya lo conectaban a Cristian Romero, veía cómo los cambios de ritmo que hacía Laureano Rosas, también, bueno, Facundo Gil Maidana, el Leo Mecineo, Juan Pablo Dotti, también aparece el Chico Sosa del sur argentino, lo vemos a Mauro Richese, Nahuel Dáquila, junto con ellos también aparece el chaqueño Daniel Omar Juárez. Todo esto camino a la villa cabecera del departamento de Caucete, la ciudad de las Diagonales. Estamos esperando el paso por calle La Plata y otro ataque más de la gente del sindicato de el equipo del Sindicato Plástico y también transportista de Puerta de Cuyo. Hoy día lo veíamos en la ruta a don Mario González, al propietario de Transporte Puerta de Cuyo, Federico. Así es, bueno, que volvió a la ruta esta temporada. Qué lindo, sí, ¿no? Este va rápido, Mire, sí, este va rapidísimo, Está preparando la vuelta de San Juan. Es Ricardo Daniel Escuela, el barrialino radicado hoy por hoy en la provincia de La Rioja con un negocio particular de venta de materiales de moto, todo lo que es repuesto de motos, bueno, todo lo que conlleva un negocio de repuesto de moto. Obviamente padrinado y patrocinado también en su momento por Alejandro Morales de Morales Todo Moto. Y ahí llegando justo a la calle La Plata, como marcabas. Sí, señor, ahí estamos. Y ahora estamos ingresando a lo que es
la ciudad de las Diagonales, tomando calle Paula Albarracín de Sarmiento, en la telemoto del Pajarito Oscar Gómez, la telemoto de Corben, realmente a tope de la mejor comodidad, la mejor de predisposición de parte del Pajarito para poder transitar con la telemoto de Corben junto con Walter Jesús en la tarde de hoy. 22-24, profe. Sí. Se pasó rápido el primer bloque. Ya estamos partiendo en Capital y ya estamos en el departamento de Caucete. Así es, y ya estamos también en la mitad prácticamente de lo que tiene que ver con el Giro del Sol. Porque bueno, ya pasó la primera etapa, hoy se corrió la segunda y mañana va a tener... Mañana doble jornada. Mañana muy temprano en el departamento de Pocito, 8 se concentra, 9 larga el primer ciclista en la intersección de calle Vidar, pasando muy cerca, o sea, al norte de calle 11, más o menos unos 300 metros al norte, se larga y se llega en Vidar y calle 11. Un circuito muy bonito que después vamos a estar contando después de esta pausa. Señor director, ya volvemos con más Ciclismo Total por Canal 35 Grupo El Zonda.